Hola, buenos días a todos. Gracias nuevamente a Bupet por invitarnos a participar con ustedes en estos momentos difíciles en cuestión del COVID. Tenemos que estar ahí con un aislamiento social y demás. Vamos a presentar un tema, que este tema lo presenté ante la Junta de la Academia Mexicana de Medicina de Urgencias hace un poquitito de tiempo, y era tratar de dar el enfoque, ¿qué es mejor, estudiar en una escuela privada o una escuela pública en relación a la medicina de urgencias? Y este tema tiene varios matices, varios puntos importantes, principalmente porque nos pone en frente para ver, ahorita que están finalmente la parte de mucha gente que está tratando de entrar a las universidades, tanto públicas o privadas, en relación a la medicina, ver en qué contexto pudiera ser más adecuado, cuál sería lo mejor, cuál sería la tendencia y la perspectiva. Y lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la medicina de urgencias. Entonces, tuve la suerte, yo lo he comentado, afortunado finalmente de haber estado participando para lo que fue la primera escuela de medicina de la Universidad de las Américas Puebla. Tuve la suerte y la fortuna de dirigir prácticamente todo el proyecto. Fui el primer director como tal, desde hacer todos los planes de estudio, desde ver dónde iba a estar ubicada la escuela, de ver cuántos créditos iba a tener, de hacer la promoción finalmente de la escuela, y tanto de la parte de medicina como la parte también de enfermería, junto con la maestra Maribel Pérez Marín, en la parte misma de lo que era esa primera generación que me tocó estar. Y además, ahorita tengo la suerte de que el doctor Eloy Meléndez me invitara finalmente para participar en la Universidad de la Salud del Estado de Puebla. Y el estar en dos proyectos iniciales, digo que soy muy afortunado porque muy poca gente pudiera decirlo. O sea, decir soy parte de la formación de una escuela de medicina no es tan fácil, primero, y estar en dos es todavía más difícil, ¿no? Entonces tengo la suerte finalmente y soy la fortuna de estar. Y dentro de todo lo que he hecho finalmente, me tocó la suerte de estar en los inicios finalmente de lo que es la medicina de urgencias de este país. Soy miembro de la tercera generación de especialistas en medicina de urgencias de este país. Me tocó ser fundador de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, presidente a nivel nacional y bueno, y también dentro de la parte fundadora de la del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Me tocó por suerte estar en la idoneidad para que la Academia Nacional de Medicina pudiera tener finalmente la idoneidad, la medicina de urgencias como tal en el país. Y me tocó además ser fundador de la Academia Mexicana de Medicina de Urgencias. Ahorita soy vicepresidente de la Academia. Y dentro de todo esto he estado metido dentro de lo que es la parte de la educación, sí, dentro de lo que es finalmente la parte del manejo. Y uno de los puntos importantes es la parte de hacer algunas otras cosas. Fui speaker de AstraZeneca y demás. Esta fue la primera generación que formó parte de la Universidad de las Américas aquí en Puebla, con varios profesores y varias gentes que me tocó finalmente estar. Me tocó la suerte de participar junto con el doctor Eloy Meléndez, de hacer muchos de los proyectos, incluso la parte de tener la particularidad de estar con el niño genio dentro de la parte que era su formación mientras estuvo en la Universidad de las Américas. Y esta primera generación de los primeros estudiantes que llegaron, como pueden ver en la diapositiva, ¿cómo llegaron? Con el entusiasmo, con el gusto, con finalmente de poderlo estar. El primer médico que di una plática, y yo siempre he dicho, tienes una universidad o tienes finalmente un proyecto hasta que realmente está haciendo, fue el doctor Miguel Ángel Zamora, y fue el primer médico que dio la primera clase de anatomía en esta escuela. Y ha pasado muchos años a través de ahí, la primera generación finalmente en cuestión de los que egresaron, me tocó la suerte finalmente de estar en esa parte, de todos los médicos que incluso muchos de ellos están aquí en México y muchos están en el extranjero. Muchos ya terminaron y son especialistas de muchas de las áreas, cardiólogos, cirujanos, generales, ortopedistas, otorrinolaringólogos, en fin, o sea, oftalmólogos, en fin, muchos de la gente que está ahí finalmente tiene la particularidad de haber estado y haber sido parte de.
Esta es únicamente, no voy a poner parte de la gente que ingresó, que la gente que salió, etcétera, etcétera. Pero la gente que en determinado momento estuvo dentro de todas las partes que están, podemos decir que ingresaron, en esa primera generación, 42, salieron 16 y perecieron 26 personas. De esas 26 personas, prácticamente todos son especialistas, ¿ok? Estamos hablando que de esa primera generación, de 17, tuvo una eficiencia terminal del 40%. Ustedes van a decir, eso es bueno, eso es malo. La verdad es que la gran mayoría de la gente que entra a una escuela de medicina para estudiar, la gran mayoría no termina. O sea, estamos hablando finalmente que en un 60% no termina en el tiempo que debería estar. O sea, yo puedo decir de la generación que yo salí de la UNAM, de la generación del grupo inicial donde yo estuve, prácticamente tuvimos la fortuna de los 60 que éramos aproximadamente, terminamos aproximadamente 5 en tiempo y forma. Estamos hablando que ahí en ese tiempo fue un 10%, nada más para que tengamos en cuenta. La gran mayoría de la gente termina y es esa parte donde terminas de estar. Tengo la suerte también de haber estado en la formación de varios lados, como parte del Hospital Puebla fui el primer jefe de servicio. Me tocó además ser formador de la Sociedad Poblana de Medicina de Urgencias como tal. Y hay varios puntos muy importantes. Por ejemplo, este trabajo finalmente que tiene que ver con la OCDE, dice, el gasto total en salud en México representó el 6.2% del PIB en 2012, lo cual cuenta entre los porcentajes más bajos finalmente de la OCDE. Es decir, la inversión en salud que hacemos para cuestiones como país, para invertir finalmente, es muy baja. Y ahorita todavía es mucho más bajo. Se trató finalmente, dentro de todos los puntos, de tratar de establecer finalmente qué era lo mejor. Y si nosotros tenemos cómo está dividido nuestro país, podemos darnos cuenta finalmente que existe una gran diferencia entre lo que es la medicina privada y lo que es la medicina finalmente a nivel público. Y la pregunta sería, ¿qué es mejor? O sea, ¿trabajar en una institución privada, una institución pública? ¿O qué es mejor, estudiar en una escuela privada, una escuela pública? Evidentemente, si nosotros vemos esa parte donde el punto radica en las oportunidades de trabajo que pudieras tener al final de una carrera. La parte importante sería, y la pregunta que nos hicimos en ese entonces, ¿para qué estudias medicina? ¿Cuál sería el objetivo para una persona que quiere empezar a estudiar medicina? ¿Cuál sería el objetivo de estudiar medicina, primer punto? Y después de eso, ¿qué es lo que tendrías que hacer finalmente para tener un adecuado finalmente ingreso y vivir de una manera más o menos adecuada? Si nosotros vemos finalmente dentro de los porcentajes que se maneja del Producto Interno Bruto dedicado a lo que son los miembros finalmente de la OCDE, podemos tener en cuenta que de todos los países que están, México representaría prácticamente un lugar en inversión en salud. Y eso fue de hace unos años. Todavía estamos en una situación todavía mucho más difícil. ¿Por qué? Porque finalmente parte de lo que está sucediendo ahorita, y lo vemos en relación ahorita con la epidemia, vemos esa falta de infraestructura que deberíamos de haber hecho a través del tiempo. No, eso no es un problema de ahorita, es un problema de mucho tiempo, donde la gran mayoría de la inversión que se debió de haber hecho en salud no se está haciendo y no se sigue haciendo. Y eso fue a través de los años. O sea, no estamos hablando del momento de este gobierno, estamos hablando de muchísimo tiempo. La problemática estriba en por qué los estudiantes salen y a dónde van a trabajar si no existe en determinados momentos el sistema de salud, no está desarrollado de una manera que deberíamos de ser. A través del tiempo se dijo, sí, tenemos un muy buen sistema de salud, pero eso fue a través del tiempo. O sea, fue a través del tiempo, y si nosotros dijéramos cuántos nuevos hospitales están en tu comunidad que se desarrollaron conforme se fueron incrementando. O sea, estamos hablando de hospitales. Yo les puedo decir, en la Ciudad de México, ¿cuántos hospitales de trauma verdaderamente existen? Que pudieras decir, son hospitales dedicados a trauma, ¿no? Y yo les puedo decir que aquí, por ejemplo, en el Puebla, donde yo resido, parte de la problemática es que la inversión en salud depende mucho también y debería de ser enfocada a la parte de cuáles son los padecimientos que debes de controlar, cuáles son los padecimientos que deberías de tener, cuáles son las prioridades como sociedad que debemos de tener en cuestión de salud. Y por desgracia, a pesar de que dentro de todo lo que tenemos y finalmente cómo estamos relacionados, finalmente seguimos siendo finalmente, incluso en el 2019, seguimos estando dentro de los peores productos, de todo el ingreso que se puede manejar para el sector salud,
es realmente sigue siendo muy baja. En el 2019 fuimos finalmente del penúltimo país dentro de la Organización Mundial de Comercio a nivel mundial que nos dedicamos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que en la parte privada y la parte pública, si nosotros estamos viendo, prácticamente podríamos decir que estamos a la mitad entre lo que es el gasto privado y público, pero representamos finalmente una escala muy baja de lo que es inversión en salud. Y eso es un grave problema. O sea, ¿por qué? Porque va a depender finalmente no nada más del enfoque que puedas dar en cuestión de atención de servicios, sino las posibilidades de crecimiento para aquellos estudiantes que en determinado momento van a salir. O sea, la pregunta es si nosotros de verdad estamos haciendo la parte que deberíamos de tener, ¿no? Hay un estudio que me gusta mucho sobre el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Perseo. Bueno, salió en la revista Perseo, que tiene que ver finalmente cuál sería la posibilidad en términos reales de poder, en base a eso, crecer. Y la verdad es que cada vez que nosotros vemos esta fuente, vemos que deberíamos de haber estado o deberíamos de tener esa posibilidad de estar hasta la parte finalmente de arriba. Y nos quedamos finalmente en proporciones todavía muy bajas. Y si nosotros viéramos, por ejemplo, relacionado con lo que nosotros deberíamos de tener, hablando finalmente de lo que serían las estadísticas de salud, en relación a esperanza de vida y esperanza finalmente de mortalidad y todo lo que tenemos relacionados con esto, nosotros podríamos darnos cuenta finalmente que existen varias situaciones. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en México deberíamos, nuestra tasa finalmente de esperanza de vida, tanto en hombres como mujeres, se sitúa dentro de los 74 años, finalmente a los 77 años. Y nosotros, eso fue finalmente la parte que hemos venido incrementando. Sin embargo, la posibilidad de esperanza de vida en los países de la OCDE, normalmente el promedio está entre los 80 y 82 años. ¿A qué estamos hablando? Estamos hablando finalmente que la esperanza de vida depende de muchos factores. O sea, si yo nazco en México, la esperanza de vida tendrá de tener 74 años, 77 años. Pero en Estados Unidos y en otros países relacionados con el orden, pueden llegar por arriba de los 80 años. ¿A qué se debe esto? Pues es una cuestión no nada más de tipo cultural, es una cuestión de inversión en salud, en relación a programas de vacunación, en programas de 20.000 cosas relacionadas con eso. Pero la primera causa de muerte en este país es infarto agudo del miocardio. ¿Okay? Y si nosotros vemos finalmente en relación al infarto agudo del miocardio, nosotros podemos darnos cuenta finalmente que dentro de todo esto seguimos estando todavía con posibilidades muy bajas en relación a la situación que deberíamos de nosotros mejorar. Hablando de infarto agudo del miocardio, ¿no? Todavía podríamos mejorar mucho este tipo de situaciones. Apenas empezamos a tener cierta situación con el código infarto en algunos lugares del país, no en todos, pero finalmente eso es una posibilidad de decir, ¿por qué en determinado momento nosotros como país deberíamos finalmente de mejorar las características de lo que deberíamos finalmente, nosotros deberíamos de hacer? Y uno de los puntos muy importantes es, va relacionado también incluso con esto, ¿no? Otro punto muy importante, por ejemplo, en relación a México y la cantidad de camas de hospital, nosotros tenemos que tener que el promedio de la OCDE finalmente debería estar aproximadamente de 4.8 a 5.6 camas. Nosotros tenemos 1.6 camas. ¿De qué estamos hablando? De que no tenemos la suficiente infraestructura para finalmente poder establecer las características, infraestructura hospitalaria. Entonces, por un lado, la inversión es poca, no tenemos una cantidad importante de hospitales que deberíamos de tener, por un lado, y eso lo estamos viendo ahorita, finalmente, en cuestión de la pandemia. Y por otro lado, también la cantidad de recursos relacionados con qué posibilidad debería yo tener para tener la situación de tener una buena atención, pues depende de este tipo de situaciones. Si nosotros hablamos finalmente de la saturación, y eso lo podríamos decir en forma muy importante, los servicios de urgencias, no nada más ahorita en la pandemia, siempre han estado saturados. Según finalmente un artículo de la SEP en el 2002 mencionaba, del American College of Emergency Physicians, decía que la saturación en los servicios de urgencias dependen evidentemente de los recursos disponibles. Mientras mayor cantidad de camas existan, por lo tanto, tendrías que tener una mejor calidad en teoría si tienes los recursos nada más en humanos, en cuestión de enfermeras y toda la parte de médicos, paramédicos y tal. ¿Qué sucede cuando en determinado momento esto se satura? Cuando en determinado momento no puedes tener la atención en un periodo razonable, ¿ok? Y normalmente la gente tiene que atenderse en otro lugar. No nada más en la parte misma en cuestión de pasillos, no nada más en la parte... Llega un momento en el cual tu demanda es
la que deberías de esperar finalmente, pero un punto muy importante es que no tienes los recursos para atender a todos los pacientes. Y eso lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en esta cuestión de pandemia, ¿okay? Donde de por sí ya antes existía una saturación importante y finalmente ahorita sigue siendo una problemática. Si yo les dijera, esta diapositiva, esta foto la tomé finalmente la semana pasada o una semana antes de que empezara la parte de COVID, dirían, sí, es muy real, pero no, la tomé una semana después de haber terminado la residencia. Y eso fueron hace ya muchos años, más de 20 años. Y aquí un punto es que si seguimos viendo esta misma característica. Son los servicios de urgencias extraordinariamente saturados. Son los servicios de urgencias donde la gente no puede tener una atención adecuada. Este médico está dando la consulta en el pasillo, ¿okay? Y un punto muy importante es, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está sucediendo como país en un determinado momento? Ahorita, por la situación relacionada con la cuestión finalmente de la pandemia, de lo que estamos hablando, pareciera que finalmente los lugares de hacinamiento de lo que está pasando en los servicios de urgencias dan por lo tanto una mala atención, dan por lo tanto un mal manejo. Pareciera que estuviéramos finalmente en la época de guerra. ¿Qué sucede para una ciudad que tiene que atender los pacientes en un autódromo, como está sucediendo ahorita con la parte misma del COVID? Porque en determinado momento se están atendiendo a los pacientes en lugares donde no tenemos lugares. Esta diapositiva la tomé, y a lo mejor es una diapositiva pues, finalmente de tipo histórica. Los que son ahí finalmente internos, que ahorita ya son médicos y que finalmente son buenos amigos, finalmente yo tengo una buena relación con ellos y me tomo la parte de ponerlos a lo mejor ahí, en esa diapositiva. Pero esa diapositiva dice muchas cosas y lo pongo por una situación. Esta diapositiva fue hecha o tomada cuando fue la epidemia de H1N1. Ustedes se podrán dar cuenta que la gente que está intubada no es un viejito, es gente joven. Es gente que no tenía y que además no teníamos los ventiladores. Vean cuánta gente está ahí que no teníamos los ventiladores. Y por desgracia la conciencia de cómo protegerte tampoco. Porque en determinado momento, ¿dónde tenían los cubrebocas? ¿No? Porque en determinado momento los internos están haciendo la función del ventilador? ¿No? ¿Por qué? No teníamos ventiladores, porque se necesitaba y toda la noche tenías que estar finalmente ventilando. Y ese punto es muy importante. Nosotros podemos ver las características relacionadas con eso. Entonces, ¿quién decía Einstein que finalmente es insano hacer las mismas cosas una y otra vez y esperar resultados diferentes? ¿Qué sucede si haces las mismas cosas y las mismas cosas y las mismas cosas? Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto finalmente con estudiar medicina en diferentes lugares? Entonces, un punto muy importante es que si nosotros tenemos en cuenta que lo que sucedía en manejo del dolor torácico y que finalmente en muchas de las cosas que vemos muertes, hasta el 50% de las muertes son antes de llegar a los servicios de urgencias y que en determinado momento el 10 al 15% de los pacientes que llegan a urgencias no son diagnosticados como tal y se van a sus casas sin haber hecho un diagnóstico y están bien infartados. La pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado esto? ¿Qué tanto ha pasado? ¿Ha habido un cambio relacionado con esto? Y la verdad es que después del tiempo no ha cambiado mucho, ¿okay? No ha cambiado mucho porque la gran mayoría de la gente, hablando de estudiantes, por ejemplo, en relación a medicina, que pasan finalmente, la gran mayoría que llega a un hospital no sabe leer electrocardiogramas. Y de pronto les preguntas cuántas arterias coronarias existen y el estudiante que está en el internado no te lo sabe responder. No, ¿cuántas? Estás hablando de la patología, la primera patología en México y en el mundo, que deberías de saber perfectamente bien manejar un síndrome coronario agudo, que deberías de saber perfectamente bien interpretar un electrocardiograma, que deberías de saber perfectamente bien la parte de cómo hacerlo, y el estudiante que llega al internado no lo sabe hacer, no lo sabe finalmente manejar. Y eso sucede no en México, sucede en la gran mayoría de los países. Yo ya comentaba finalmente que había sido profesor por AstraZeneca y me tocó por suerte ir a muchas ciudades del país. No estoy hablando nada más del estado donde yo vivo. Estoy hablando que fui a Chihuahua, que fui al Distrito Federal, que fuimos finalmente a Monterrey, que fuimos a lugares
hablar y dar capacitación sobre el manejo del infarto agudo del miocardio en muchos lugares y lugares donde finalmente tenían esa parte. ¿Y qué era lo que pasaba? Que había un desconocimiento de la gente que estaba dentro de las áreas de urgencias para poderlo manejar. Aquellos, no estoy hablando de los especialistas, estoy hablando finalmente de los médicos generales que de pronto están y que llegan a estar en un servicio de urgencias y que de pronto les dice, ok, aquí está ese electro, interprétame el electro, y no lo saben interpretar, ¿no? Y hablamos de la primera patología en este país, y probablemente si no eres médico te puedes espantar, sí, el problema radica en que si tú eres estudiante, sería uno de los puntos importantes. Entonces, cuando el paciente llega al servicio de urgencia, teniendo en cuenta que uno de cada cuatro pacientes con infarto de miocardio fallece por la patología en tal, estamos hablando que es una patología extraordinariamente difícil. Si nosotros vamos dentro de esa parte de capacitación, me tocó finalmente estar en algún momento en la Universidad de Carolina del Sur y ir finalmente a un lugar, y nosotros decíamos, a mí me quedé sorprendida porque dentro de todos los puntos había centros de dolor torácico. Y estoy hablando finalmente en una ciudad pequeña, y aquí en México no tenemos un solo centro de dolor torácico en ningún hospital. Ninguno. Que llegaras y dijeras, ¿tienen todos los protocolos establecidos? No. La primera pregunta que yo les decía cuando estábamos dándole capacitación en diversas ciudades, estamos hablando que eso fue prácticamente durante casi 3 años en diversas ciudades, lo primero que les decía, ok, ustedes están trabajando en una unidad que tiene hemodinamia, porque fuimos a los lugares donde había hemodinamia, y les preguntábamos, ¿quién de ustedes sabe cuál es? Ya se han leído completamente la guía sobre el manejo, la guía de práctica clínica sobre el síndrome coronario agudo con elevación del ST, y la gran mayoría no la había leído. Existía la guía, pero no la sabía. Y luego ponerla a práctica tampoco. Entonces, estamos hablando finalmente de la parte misma en relación, ¿cómo estaba? Esta diapositiva que la he comentado en muchas ocasiones es la cantidad de salas de hemodinamia disponibles en el 2014 relacionadas entre cuestiones privadas y públicas. Y nosotros vemos finalmente que las salas a nivel privado son mucho más altas que las que están en el sector salud. Es decir, si tú eres mexicano y tienes un dolor torácico y de pronto quisieras tener la atención más adecuada, si vas al sector público, resulta que la cantidad de salas que tiene el sector público es mucho menor que la que existe a nivel privado. Y eso sucede también aquí en Puebla. O sea, aquí en Puebla, si nosotros vamos y decimos cuáles hospitales públicos en determinado momento tienen salas de hemodinamia abiertas las 24 horas para que el paciente que sufre un infarto agudo del miocardio sea atendido, en el sector público son muy pequeñas, y en el sector privado prácticamente la gran mayoría tiene salas de hemodinamia abiertas las 24 horas. ¿Qué significa eso? Que si el mejor manejo es que el paciente entre finalmente una parte de cateterismo, no lo vas a tener. ¿Por qué? Y volvemos a otra situación, por esa falta de inversión de salud a nivel privado y a nivel público. Y si lo vemos en cuestión de educación médica, ¿okay? Nosotros también teníamos parte que la educación enfocada a las principales patologías que tenemos tampoco está enfocada de esa manera. ¿Okay? El estudiante cuando sale por otras situaciones, no sale teniendo lo que en determinado momento debería de ser. Si nosotros vemos en relación a las patologías más importantes según la OCDE, en base a la mortalidad en México, de los promedios que finalmente llegan a tener, la diabetes representa finalmente uno de los puntos más importantes. Y estamos hablando que la diabetes como tal, para la parte de personas que tenemos en México, representa el 5.9%. ¿Okay? Para la parte de OCDE representa 1.7%. Y la pregunta es, ¿cuántos médicos saben manejar perfectamente bien la diabetes? ¿Cuántos médicos saben perfectamente bien controlar al paciente? Y si estamos hablando de las patologías más importantes, que aquí estamos hablando como infarto agudo del miocardio, infarto a nivel cerebral, y en determinado momento las patologías que van como obesidad, somos el primer país con obesidad infantil en el mundo. ¿Y cuántos médicos saben manejar muy bien la obesidad infantil? ¿Cuántos médicos saben manejar muy bien la obesidad en general? Si supiéramos esa parte y tuviéramos, a lo mejor no hubiera mayor problema. Yo les puedo decir que ahorita, después de la parte de la pandemia, cuando regresemos, vamos a ser mexicanos más gordos en general, por esa falta de actividad y por esa falta finalmente de no comer bien. A lo que voy y que quiero que viéramos en esta parte de esta plática es, nuestros recursos, que son escasos, son pocos, ¿están enfocados bien para la atención adecuada de las principales patologías que tenemos en el país? No. ¿Y las escuelas y las universidades están haciendo los programas enfocados para que en determinado momento podamos resolver los problemas de salud? Tampoco.
¿no? Y esa es una parte finalmente compleja en relación a lo que estamos haciendo. ¿Pudiéramos cambiar la que sigue, por favor? Ok, entonces un punto importante es tratarlo finalmente de poder controlar y poderlo finalmente establecer. Ok, entonces todo mundo debería saber esta mnemotecnia, lo que parte que finalmente es saber tener, manejar el dolor, tomar un electrocardiograma, hacer un análisis, manejar al paciente a trombolisis o meterlo a hemodinamia. La gran mayoría debería saberlo y no lo sabemos. Ok, hablando ya en sí de lo que finalmente es la parte de ¿qué deberíamos de hacer? En México, por desgracia, las carreras de médico sea cirujano se ha considerado como una fase propedéutica para acceder finalmente a un grado de especialización. Es decir, tú terminas la carrera de médico y deberías de ser formado para ser especialista. ¿Qué sucede? Resulta que deberías ser formado para ser un extraordinario médico general para poder en determinado momento controlar las principales patologías que existen en México. Pero la idea es que tienes que terminar medicina y debes de hacer una especialidad si no vales. Y por desgracia sí sucede. Si no eres médico especialista, la gran mayoría dice, eres médico general, prefiero ir con un especialista. Y eso es verdaderamente... Para una gente que termina la preparatoria, tiene que hacer un examen, pasa el examen, se mete a hacer la carrera, tiene 6 años, que no lo hacen las demás finalmente licenciaturas, y durante ese año te avientas lo que es el internado y te avientas finalmente la parte del servicio social independientemente, y resulta que después de que haces todo eso, llega la persona y te dice, ¿eres médico general? No, prefiero ver un especialista, ¿no? Y eso es verdaderamente difícil. ¿Por qué? Porque entonces la medicina como tal, como dice aquí, la carrera de médico cirujano se ha considerado como una fase propedéutica, ¿ok? Y por lo tanto, la gran mayoría de los que salen quisieran hacer cursos de posgrado en las diferentes instituciones. Pero la verdad y la realidad es que es muy difícil finalmente poder pasar el examen nacional, ¿ok? El médico general debería ser una pieza fundamental en el sistema nacional de salud, participando activamente en la atención. Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud no ha estado, por lo tanto, dispuesto ni capacitado para incluir al médico general en sus programas de atención a nivel de salud a nivel nacional. Eso significa que el médico general está dentro de toda la parte hecho a un lado. Cuando debería ser esa parte fundamental y aparte especialista, deberíamos finalmente estar. Este artículo que salió en la revista del Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2017, desde mi punto de vista, es como dice el artículo escrito muy bien por estos investigadores, dice, el ENARM y las escuelas de medicina, y las escuelas y facultades de medicina, un análisis que no le va a gustar a nadie. Y la verdad es que es muy difícil finalmente ese análisis que se establece y dices, finalmente el punto, okay, que es lo que comentábamos, es qué tan importante es que tú como médico termines, hagas el examen nacional para residencias y por desgracia no termines haciendo lo que a ti te guste, porque no lo pasaste, porque no tienes oportunidades de trabajar donde deberías de trabajar y las instituciones por lo tanto no tienen esa capacidad para poder en determinado momento poder estar. ¿Okay? Y entonces la pregunta es, haciendo el análisis finalmente del examen nacional para residencias, ¿qué es mejor? ¿Trabajar en una institución privada o pública? ¿Y qué es mejor, estudiar en una escuela privada o a nivel público? Y ese artículo trata finalmente de esa situación. Si nosotros nos vemos esta gráfica, te menciona, ¿no? Si nosotros vemos en un análisis que hicieron durante más de 16 años entre escuelas públicas y escuelas privadas, nosotros nos podemos ver finalmente que de la total finalmente de las gentes que hacen el examen nacional a través de estos 16 años, la gran mayoría fueron finalmente gente que estudió a nivel público, ¿okay? Y las privadas en determinado momento tuvieron una participación mucho menor dentro de la escala que pudiera ser. Aquellos, por lo tanto, que hacen examen a nivel nacional, que por desgracia aquí se ve medio morado, pero la verdad es que debería de ser azul. Nosotros veríamos que la cantidad de gente que estudia a nivel es mucho mayor a aquellas que son a nivel público que a aquellas que son a nivel privado. Eso es un hecho en los últimos finalmente. Pero de los que son seleccionados, eso es lo que realmente es difícil.
Si nosotros vemos que la gran mayoría de la gente que en determinado momento está a través de estos 16 años, nos daremos cuenta que finalmente, dentro de toda esta parte que son seleccionados, que estamos hablando que son 382 mil y solamente se aceptan 94 mil en 16 años, vemos finalmente que la proporción va siendo de las públicas 78 mil, solamente 15 mil. Estamos hablando que finalmente esta proporción, si nosotros viéramos de la cantidad de gente que tiene, pues prácticamente más de 215 mil no lo pasaron a nivel público, ¿ok? Y si estamos hablando de 67 mil contra 15 mil, no lo pasaron 50 mil. O sea, la relación es muy importante. ¿Por qué? Porque en teoría, si estudias a nivel privado, tendrías mayores posibilidades de pasar el examen nacional. Sí, eso sería un punto muy importante en relación a lo que deberías de ser. Si nosotros vemos la cantidad de plazas que se han venido incrementando del 2001 al 2017, se incrementaron prácticamente más de 3,000 plazas otorgadas, ¿ok? Pero ¿son suficientes? Evidentemente no. No son suficientes para la cantidad de necesidades de especialistas que se requirieran. Es decir, sí se incrementaron la cantidad de plazas, pero no se incrementaron la cantidad de hospitales y no se incrementaron finalmente. La cantidad de estudiantes se incrementó en forma notable. Perdón. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de toda la gente que sustenta el examen nacional, aquí viene, en base al ENARM, podemos ver la cantidad de gente que lo sustenta y la cantidad que la gente que son aceptados. Y nosotros podemos ver el porcentaje que en determinado momento van siendo por cada una de las diferentes escuelas. Es decir, si nosotros vemos primero, la primera en orden alfabético, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por ejemplo, 2,500 lo sustentan, lo pasaron finalmente 1,007 en 15 años y el porcentaje fue de 39%. Si lo comparo, por ejemplo, con la Universidad Cuauhtémoc, en la cual presentaron 117, 31 fueron aceptados en 16 años, que es una universidad pequeña, nosotros daremos cuenta que 17%. ¿Cuál es mejor? Pues si tú estudias en Aguascalientes, que si estudias finalmente en Cuauhtémoc, la posibilidad finalmente es mucho mejor que pudieras estar. Entonces, vas viendo en diferentes universidades, evidentemente las que tienen pocas son las que menos cantidad de gente por los años que pudieron haber estado. Estamos hablando de 16 años. Pero, por ejemplo, las autónomas, como por ejemplo en el nivel de Baja California, podrías tener en cuenta que 2,200 lo presentaron, se aceptaron 1,166, 46%. Es decir, es preferible estudiar mejor en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, que en determinado momento, probablemente en Aguascalientes. Hay una proporción muy importante relacionada con esto. Si nosotros vemos la Autónoma de Saltillo, por ejemplo, perdón, de Chihuahua, tendrías 2,293, aceptados 1,337 y el 46%. Entonces, si nosotros vemos esa proporción, a lo mejor punto muy importante que tendrías que tener en cuenta es que escuelas, por ejemplo, de medicina, como la Escuela Superior del Politécnico, donde tienes 12,000 que sustentaron, finalmente pasaron 3,000, es el 24%, la mitad. Es decir, si nosotros vemos esta proporción en relación a lo que pudiéramos, nosotros tendríamos, por lo tanto, esa parte donde la escuela, por ejemplo, de homeopatía, si quieres pasar el examen nacional, ni tan siquiera lo trates más o menos de manejar. ¿Por qué? Pues porque no lo vas a pasar. Sin embargo, la Facultad de Medicina de la UNAM, que de todos estos fue los que en determinado momento metieron mayor prácticamente cantidad, 26,000 en relación a todo el resto que pudiera haber estado, lo pasaron 9,000. 725. Estamos hablando que son 35%. Hablando de la UNAM, o sea, estoy hablando de la máxima casa de estudios de este país, estás hablando que finalmente la posibilidad es que el 35%. Si nosotros tuviéramos en cuenta, por lo tanto, la UNAM como una referencia dentro de todas las escuelas del país, que lo pasaran el 35% de los que estamos hablando, ¿okay? Estaríamos, por lo tanto, comentando que ese sería el punto más o menos medio. Hablando de una universidad de gran tradición, de escuelas de medicina, finalmente yo soy egresado de la UNAM, tengo la suerte y el orgullo de ser de la UNAM, el 35% de los que en determinado momento pasaran el examen nacional para residencias. Déjame decirles que esto no sucede en cualquier otra carrera. Tú terminas de abogado, terminas de lo que tú quieras y no existe un examen para decir, o un grado de estudiar posgrado. Podrías estudiarlo, la gran mayoría. ¿Por qué sucede en medicina? Por esta serie de circunstancias relacionadas. Se hizo el examen nacional para residencias para ver quién podía o no ser especialista. ¿Y por qué en base se hizo esto? Por la cantidad mínima de plazas. Entonces, si estamos hablando de la cantidad mínima de plazas, este examen que se estableció para ver quién podía entrar en base a aquellos que tuvieran la mejor cantidad de promedio, a la larga
fue una medida o sirve de medida para ver si tu escuela finalmente te puede dar posibilidades de pasar un examen que se estableció para eso, por las vacas. Posibilidades de plazas, poder en determinado momento hacer una especialidad. No sucede en ninguna otra carrera. No existe en ningún lado decir y poderte comparar además con las demás escuelas. ¿Tu escuela es mejor que las otras? No. ¿Dónde pasa esto? Solamente en medicina. ¿Ok? Y eso es algo finalmente tan difícil a veces para entender para muchas otras carreras. ¿Pasaste el examen nacional? Eres bueno. ¿No pasaste el examen nacional? Eres malo. Eso no significa, o no podría ser, o no debería ser, pero por desgracia sí sucede. Entonces, si nosotros vemos y hablamos de ese 35%, ¿okay? Y sí me gustaría que tuviéramos en cuenta, pudiera ser que sí, pudiera ser la media. Y si nosotros vemos en los últimos 16 años, en los últimos años que pudiéramos hacer, es un hecho de que pudiéramos hablar de que, por ejemplo, ese 35% que habíamos dicho en relación al UNAM, hay escuelas que representan prácticamente este 50% que es la Universidad de La Salle. Es decir, si yo estudio en La Salle, probablemente la posibilidad, junto con otro compañero, yo te voy a tener el 50% de los que salen de pasar el examen nacional para residencias. ¿De qué estás hablando? De una muy buena escuela. Sin embargo, la que se vuela la barda, indudablemente, es la Panamericana. La Panamericana, en los últimos 16 años, representó prácticamente el 69%. Es decir, de cada 10 alumnos que tienen, no la mitad, prácticamente casi 7 lo van a pasar y 3 no. Si lo hacemos, la parte de diferencia es abismal, la diferencia en relación a esto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que el promedio sería 35%, teniendo en cuenta la UNAM, estaríamos hablando, por lo tanto, que la Panamericana representa 69%, es extraordinariamente alto. Universidades, por ejemplo, que son privadas, como la West Hill, que empezó más o menos con la misma situación relacionado con la UDLA, ¿okay? Representa el 19%. ¿Okay? Y tiene más o menos la situación. Iztacala, por ejemplo, en la parte de la UNAM, representa el 20%. ¿Okay? La Náhuac representa el 34%. ¿Okay? La universidad finalmente Autónoma del Estado de México representa el 31%. Si yo veo esta situación y lo relaciono, evidentemente la Universidad Autónoma de Guerrero representa el 14%. Son autónomas, son privadas, perdón, son públicas y tienen una proporción en determinado momento. Si hablamos de Guanajuato, por ejemplo, representa el 50%. Muy buena en relación. ¿Cuánto pagas en La Salle por estar estudiando medicina? ¿Cuánto pagarías finalmente en la Universidad de Guanajuato si tienes la misma eficiencia en teoría para pasar el examen nacional para residencias? Yo diría, pues sabes qué, mejor si vas a hacer, pues vete a Guanajuato, por decir algo, vas a pagar lo mismo que en La Salle. Yo sé que entran en factores, muchos factores en relación, pero no te vayas a Guerrero, por ejemplo. ¿Okay? Y no es mal, no es en mal plan, estamos hablando de un estudio. Por eso ese estudio dice, no le va a gustar a nadie. No, no le va a gustar a nadie cuando haces ese tipo de comparaciones. Aquí el punto radica en que si tú eres, y eso yo lo ponía en relación a mis hijos, yo les decía, vas a estudiar medicina donde quisiera que yo te estudiaras, pues evidentemente en la parte de la Panamericana. ¿Cuál sería la opción? Porque estás pagando finalmente una cantidad muy alta para poderlo hacer. ¿Qué hace la diferencia en relación a la Panamericana del resto? Esa sería la pregunta importante. ¿Qué haría que estudiaras en una universidad de esas características, que es privada, que estudiaras en la UNAM o que estudiaras finalmente el resto que pudieras hacer? ¿Ok? Es importante. ¿Por qué pongo el ejemplo de West Hill? Porque salió prácticamente igual que la UTLA. ¿Ok? Viendo todas las demás universidades, por ejemplo, el TEC de Monterrey, tú dirías, en el TEC de Monterrey representa el 55%. Si habláramos en cuestión de proporciones, evidentemente tendrías que ver. Y si yo estoy hablando aquí en Puebla, y estoy hablando finalmente, porque además representa la parte que está, yo tendría esa relación donde finalmente es difícil poderlo entender, pero es finalmente la parte donde debemos tener. Yo te diría, si a mí me han preguntado, ¿cuál es la mejor escuela dentro de la parte misma en relación a los que estás viendo? Tú que estudiaste, bueno, que realmente tuviste la proporción de hacer la escuela de medicina de la UDLA, que en relación a la UPAEP, que también lleva muchos años, y en relación a la UAP. Ok, nosotros vemos que la UAP está en el 18%. Estamos hablando que, por desgracia, la gran mayoría de los egresados que estudian medicina en este estado sale de la UAP y representa el 18%. ¿Qué es eso? Bajo. Por desgracia, es muy bajo en relación a lo que debería ser. Tehuacán representa 20%. Tepeaca, que representa parte finalmente lo que estamos, el 8%.
La UDLA representa el 30% y UPAEP representa el 22%. ¿Cuánto pagas en UPAEP? ¿Cuánto pagas en la UDLA? ¿Cuánto pagas finalmente en la UAP? La diferencia en cuestión de pago es muy importante. Si tú fueras papá y tienes que finalmente establecer esa parte de pago, dirías, ¿qué haría yo finalmente poderlo manejar? Evidentemente no meterías en Tepeaca, ¿ok? La parte de la UAP, ¿ok? La parte de UPAEP. Si vemos la relación entre UPAEP y la UAP, es muy poca. ¿Cuánto pagas en UPAEP y cuánto representas en la UAP? Es muy poca, 2%. ¿Qué va con un 69% con la Panamericana? ¿Por qué hace tanto la diferencia en un periodo de tiempo finalmente tan amplio? Mejor lo mando a San Luis. San Luis tiene el 62% y es público. Y no vas a pagar la proporción que debías de tener. Entonces estás hablando, por desgracia, y yo sé que a nadie les va a gustar esa parte de relación. Y tú me dirías, ¿cuántas universidades finalmente existen en Puebla? Pues evidentemente la que tiene mayor tiempo es finalmente la UAP. Sin duda alguna. Después salió finalmente UPAEP, ¿ok? Representa la parte como esta. Tenemos esas dos escuelas. Está la parte de Tehuacán, la parte de Tepeaca, ¿ok? Y tenemos esa parte de proporción. Después de que sale la UDLA como tal. Ahorita existe finalmente la Universidad San Ángel, que salió finalmente. Y ese, todavía no sale la primera generación de egresados, ¿ok? Apenas están en esa formación, que yo creo que les va a ir bien, después de la parte de idea y cambio que hizo el doctor Eloy Meléndez. Está la Nahua, que tampoco tiene en determinado momento todavía la parte de salida de la primera generación. Yo les puedo decir, porque doy clases finalmente en la UAP y doy clases finalmente en la Nahuac, y les puedo decir que la formación de la Nahuac es muy buena, probablemente se va a poner por arriba de la que es la Nahuac en relación al resto finalmente, en relación al país, porque ahí no está separado, están hablando de la Nahuac en general. Pero yo creo que va a estar en primer lugar, y esa parte finalmente no porque doy clases ahí, pero su sistema es muy bueno y la cantidad de estudiantes de la primera generación yo creo que va a ser muy similar a lo que pasó finalmente en la UDLA. Muy cuidados, muy bien llevados, muy bien presentados. La gran mayoría de los estudiantes que son de la primera generación de la Nahuac son muy buenos. Yo creo que si nosotros vemos la proporción, finalmente estarán situados dentro de todas las escuelas de medicina aquí del estado, finalmente en el primer lugar. Y después viene finalmente la parte de la USAP, que finalmente apenas está en la parte de formación, viene su convocatoria que acaba de salir, viene su formación y su primer ingreso en agosto, finalmente la primera generación. Después de 6 años, yo esperaría que finalmente la USEP estuviera muy por arriba de estas universidades, porque el enfoque es diferente, ¿no? Estás pensando que la manera como se está estableciendo es que puedas en determinado momento ir a resolver los problemas prioritarios de salud que van relacionados con este punto, ¿ok? Entonces, la pregunta ya después de hacer ese desglose, ¿cuál sería la situación, ¿no? En relación a las facultades y escuelas de medicina, porcentaje finalmente del 2001 al 2015, resulta que finalmente las escuelas privadas tienen esa mayor tendencia a ver finalmente la parte de media, si las escuelas públicas. Pero si nosotros viéramos esta parte de proporción, esta gráfica que me encanta finalmente, de en relación a los aspirantes de que pudiera ser, esta gráfica me encanta, te voy a decir, ¿por qué? Porque si nosotros vemos que la UNAM, que está más o menos aquí, representaría la parte media de las escuelas como tal, la primera universidad pública sería la Autónoma de San Luis Potosí, la siguiente sería la de Guanajuato, la tercera sería la de Tijuana, después sería Chihuahua. Nosotros veníamos, sería la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 facultades antes, finalmente, que la Facultad de Medicina. Tuve la oportunidad de estar en la UDEM, que también es muy buena. O sea, la UDEM tiene criterios extraordinariamente buenos en relación. Pero si nosotros vemos por estado, si nosotros hiciéramos ese análisis por estado, resulta que en el Monterrey está el TEC de Monterrey, está la UDEM y la Autónoma finalmente de Monterrey. Y si nosotros vemos esa situación relacionada a la Autónoma de Nuevo León, perdón, de cada 10 que presentan el examen nacional, al menos 7 lo pasan en Monterrey. Si nosotros vemos la relación aquí en Puebla, de cada 10 que lo presentan, 2 lo pasan. ¿Qué significa? Yo le diría, métete a Monterrey.
Aquí el punto radica en que por estados, si nosotros hiciéramos ese tipo de análisis, también diríamos esa situación. ¿Okay? No te vayas, por ejemplo, evidentemente a la Universidad Autónoma del Centro de la Costa o incluso Gómez Palacio. Y no estamos hablando por cuestiones de regiones. O sea, es decir, los de la parte del norte son mejores que los de la parte del sur. Si hay una relación económica, sí. Hay una relación establecida, sí. Pero finalmente la parte importante va, incluso como la de Tampico, la de Gómez Palacio o como finalmente la parte de Colima, son universidades que están en el norte y no tienen unos niveles muy altos en cuestión de lo que pudiera ser. Eso es a nivel público. ¿Qué sucede en las privadas? En los últimos, estamos hablando de 16 años, ¿ok? Resulta que la Panamericana, como dijimos, está extraordinariamente bien, casi el 70%. El TEC de Monterrey le seguiría prácticamente, como habíamos dicho, por arriba del 50%. Estaría la Salle en el 50%. Estaría la Anáhuac, finalmente, en el cuarto lugar. Y estaría la UDLA en el quinto lugar. A nivel privado. Y estamos a nivel privado. O sea, ¿qué hizo? Y no es por otra situación. ¿Qué hizo la UDLA para que en determinado momento empezara a entrar en esa proporción, en esa carrera de competencia? Porque finalmente estamos hablando de competencia. ¿Qué hizo la UDLA para que en determinado momento pudiera llegar y estar a ese nivel y combatir contra los grandes? Y estar en el quinto lugar entre las mejores universidades de escuelas de medicina si no tenía medicina hace unos años. ¿Qué se hizo diferente? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Okay? Que es uno de los puntos que finalmente estamos analizando con el doctor Eloy Meléndez en relación al UCEP. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo diferente? Son las instalaciones, son finalmente la parte de los profesores, son finalmente la parte de los planes de estudios. ¿Qué hizo diferente dentro de toda esa parte de relación que estamos viendo? ¿Qué hace la diferencia? ¿Ok? Si nosotros vemos ya a nivel general, pues evidentemente a nivel general, esos son los peores que están. O sea, no te vayas a Tapachula, no te vayas a Veracruz, no te vayas finalmente a la Autónoma, a la Escuela de Homeopatía del Politécnico. Estamos hablando finalmente que la gran mayoría de todas estas son privadas y no son públicas. O sea, gastas una cantidad impresionante de dinero para estar finalmente dentro de la parte que pudieras estar, ¿ok? Y la gran mayoría son públicas, como estamos viendo, ¿ok? Y por desgracia, la parte importante es que de todas maneras son los puntos importantes. Ya lo vemos a nivel global, la Panamericana es el primer lugar, la Autónoma de San Luis segundo, lo que sería el TEC de Monterrey sería el tercero, la Salle sería el cuarto, la quinta Universidad de Guanajuato. ¿Por qué salió finalmente la parte en relación a lo que debería ser la UDLA en relación a esta parte? Por un lado por la cantidad de tiempo y por otro lado finalmente el porcentaje que podía ser. Porque predominan finalmente las públicas en lugar de las privadas, sí, solamente las tres que estamos hablando, la Panamericana, Monterrey y la Salle, se mantienen en relación a la proporción del resto. ¿Okay? ¿Por qué sale la Anáhuac de este porcentaje? Por la porcentaje que tuviera que ser. Entonces, si tú fueras finalmente padre, si fueras la parte de dónde quisieras estudiar, que el gasto que vas a hacer en relación a tu hijo, y si tú eres estudiante, ¿dónde querías estudiar? Viene esa parte interesante en relación a qué deberías de hacer. ¿Okay? Y entonces viene el análisis, evidentemente, que pudiéramos hacer. Si tú tuvieras la oportunidad de hacer una escuela de medicina, ¿cuáles serían los atributos para poderla hacer como la mejor escuela en México? ¿Cuál pudiera ser? Y esa es una reflexión finalmente que yo le hacía al doctor Eloy Meléndez. ¿Cuáles van a ser los atributos que tomarías para ser la mejor escuela en México? Tienes la proporción para poderlo hacer. ¿Cuál pudiera ser la situación para poderlo en determinado momento realizar? ¿Qué atributos pondrías? ¿Instalaciones? ¿Profesores? ¿Planes de estudio? ¿Cuáles serían los mejores que podríamos ver? ¿Okay? En el 2019, por ejemplo, podríamos ver esta parte en relación a lo que habíamos comentado. Si tú tuvieras la oportunidad que pudieras manejar dentro de todas estas escuelas, ¿okay? Que está incluso la Universidad de San Ángel, ¿cuál sería la mejor que pudieras en determinado momento poder hacer? ¿Okay? Si nosotros vamos en cuestión de instalaciones, evidentemente de las que mejores instalaciones tiene es la UNAM. Esta imagen donde finalmente tienes la proporción de la grandeza de una escuela, y lo digo con todo el orgullo de ser finalmente egresado de la UNAM, tiene uno de los mejores centros de simulación en México. Tiene las mejores instalaciones para estudiar anatomía, fisiología, tiene los mejores convenios con los mejores hospitales en México, ¿no? Tiene profesores y tiene escuelas establecidas. O sea, tiene esa parte de cuerpos colegiados impresionantes que tendrían que ser. Y tú dices, la UNAM sigue siendo un muy buen lugar para estudiar medicina, sin duda alguna. ¿Okay? ¿Cuál sería el punto? ¿Cuál sería la situación?
Si nosotros vemos, existen mecanismos reguladores que se encargan de decir cuáles son las escuelas que deben tener con esa parte de certificación. El Consejo Mexicano para la Acreditación de Educación Médica establece el famoso COMAEM. Te dice, ¿quieres estudiar? Sí. Debes estudiar en una escuela que tenga la certificación, que tienen los estándares mínimos para finalmente poder establecer qué deberías de ser. Es decir, que las aulas sean adecuadas, que tengas finalmente buenos laboratorios, que tengas buenos convenios. La COMAEM establece que existen 83 programas acreditados, 7 no están acreditados por las características, 8 tienen acreditación vencida, ¿okay? 3 tienen una opinión no favorable, que no podías estudiar, y 57 no están en proceso. ¿Por qué? Porque son nuevas escuelas. Hubo un momento en el cual estudiar en una escuela de medicina era prácticamente muy difícil. ¿Por qué? Porque no había escuelas de medicina. Se había quitado el poder estudiar medicina. No había generación de escuelas de medicina. Yo les puedo decir, cuando salió finalmente la parte de la UDLA y empezó finalmente la parte de hacer, era prácticamente casi no existía. Muchísimo tiempo no hubo la posibilidad de que hubiera escuelas de medicina. ¿Qué sucede finalmente en esta parte de proceso? Viene la parte misma de COMAEM y dice, bueno, si tú tienes la posibilidad, podemos finalmente establecer esa parte de acreditación en lo que pudiera en determinado momento ser. ¿Ok? Aquí podemos tener en cuenta que si nosotros vemos la relación de finalmente del COMAEM y lo relacionamos con la parte de Puebla, finalmente la acreditación vigente, que ya lo pasaron hasta el 2021, la Universidad de las Américas, la UPAEP tiene la acreditación, la UAP tiene acreditación, que finalmente en esta parte de proceso debe estar para la parte nueva de acreditación, ¿ok? Pero estos no tenían proceso de acreditación, ¿ok? Y la Náhuac Puebla no tenía proceso de acreditación finalmente porque no estaban. En la parte finalmente de Tepeaca, la acreditaron dentro de esta parte misma de proceso que ya está. Esta fue una parte antes del 25 de julio de la parte que podía estar. Y tendrías en cuenta que finalmente estas eran las escuelas que tenían acreditación para poderlo en determinado momento manejar. Dentro de la gente que se encarga de acreditar la parte que podía hacer, son muchos los puntos que tenían que tener. Primero que nada, la escuela de medicina que quiere tener esa parte, tienes que tener esa parte de solicitar. Es una situación finalmente de propia, no es que te tengan que hacer. Es una situación donde finalmente tú estableces esa parte para poder acreditar, solo solicitas. Y en base a eso, debes de tener reconocimiento de validez oficial, el REBOE, ¿okay? Que tengas en determinado momento un dictamen favorable por lo que es CIFRUS para poderlo establecer. Es decir, para tener una escuela de medicina tienes que tener finalmente el famoso REBOE, que tengas el reconocimiento de validez oficial, ¿okay? A menos de que seas autónomo, no vas a tener REBOE porque finalmente eres autónomo como tal. Pero que tengas una propuesta curricular establecida y que sea manejada por CIFRUS. ¿Qué es CIFRUS? El Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud. Hay que reconocer que CIFRUS tiene todo, o sea, CIFRUS, por ejemplo, a nivel estatal aquí, tiene toda la parte del Seguro Social, del ISSSTE, del ISSSTEP, de la parte de la defensa, tienen que entrar finalmente, todas las escuelas de medicina entran a esta parte para poder ver cuál sería la posibilidad. Debes de pertenecer a una universidad o institución superior que tenga que ver finalmente, que pertenezca finalmente a la ANUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos Superiores, Superior, y todas las cuotas que se establezcan como tal. ¿Okay? Tienes que establecer esa parte de acreditación. ¿Okay? Tienes que, un proceso que valida la calidad de una institución educativa o un programa académico, y es un reconocimiento público que otorga un organismo acreditador, y en este caso el Consejo de Acreditación de la Educación Superior, el COPAES, tienes que pasar este COPAES. Tienes que tener una acreditación de un programa de enseñanza de medicina que tengas los estándares de calidad establecidos por el Sistema Nacional de Acreditación. Es decir, para tener una escuela de medicina, no se me va a ocurrir el día de hoy hacer una escuela de medicina, lo voy a hacer yo solo. Tienes que tener una serie de requisitos establecidos por ley. Quieres establecer la parte, tendrías finalmente que establecer todos los puntos que tiene que hacer. Plan de estudios que sea adecuado, que tengan los alumnos, que tengan profesores, que tengas una adecuada evaluación, sistema de evaluación, que tengas una vinculación institucional con CIFRUS, que tengas que tener bien establecido cómo administras esos recursos que están. Tienes que tener finalmente desde ese programa que establecido, el programa académico que tienes que establecer, los campos clínicos. El médico no puede ir si no tienes un campo clínico, ¿no? Que tendrías finalmente que establecer. Y ese campo clínico tenga la situación de establecer a nivel de internado, a nivel finalmente de la parte misma de posgrado, el servicio social que establece finalmente la Secretaría de Salud, y que tengas finalmente todo, cada uno de estos rubros que están aquí,
La infraestructura es un punto elemental, que tu planta académica sea adecuada. Por ejemplo, en la parte de la UDLA, tú no puedes ser profesor de la universidad si no tienes una maestría establecida o un posgrado finalmente dentro de la parte. No todo el mundo lo pide, pero por ejemplo en la UDLA tiene que contar finalmente con una evaluación que tiene que establecerse a nivel nacional, no a nivel a nacional, internacional, que tiene el mismo sistema de acreditación que tiene la UDLA a nivel de lo que es el sistema lo que es SACS. La UDLA, además de tener eso, tiene que tener SACS para poder determinar, porque todos sus programas están reconocidos por SACS, igual que el TEC de Monterrey tiene reconocimiento por SACS. Entonces hay escuelas que no nada más tienen el reconocimiento, sino que tienen que tener doble reconocimiento a nivel internacional para poderlo hacer. Entonces todo eso tiene que ver, que tengas adecuada finalmente sistemas, no nada más la parte de infraestructuras, que tengan buen acceso finalmente a los sistemas de tecnológicos, para que tengas buenas bibliotecas finalmente. Todo eso tiene que ver para poderlo hacer. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Cuál sería la parte más importante, viéndolo desde todos esos puntos de vista? La parte del alumnado, la parte del profesor, la parte de recursos de apoyo, la parte misma de infraestructura. Debes tener una escuela muy grande, como lo pueda tener la UNAM, o puedes tener diferentes tipos de características, ¿no? Tu plan académico, tus campos clínicos, si tienes una buena administración de recursos económicos y si en determinado momento tienes afiliación a CIFRUS, COMAEM, ANFEM, y todo lo que estamos hablando es evaluación de tipo acreditatoria. ¿Qué hacen en determinado momento? Y vuelvo al punto, a lo mejor si tú quieres estudiar, no sé, por cualquier otra carrera, no vas a tener toda esta serie de recursos establecidos para que tú, como salgas de médico, puedas estar dentro del sistema de salud, ¿no? Hay escuelas, múltiples escuelas finalmente privadas, y tú las puedes ver por red y demás, que no cuentan con todos estos requisitos para estudiar algo. Y estoy hablando que en medicina sí lo tienes que hacer. Entonces, cada uno, ¿cuál sería el punto más importante? Los campos clínicos, el plan académico, la administración, ¿cuál sería el punto más importante? Dentro de esos planes de estudios, tendrías que tener finalmente, en base a lo que establece las diferentes, tienes que establecer tu perfil profesional, tienes que establecer finalmente qué vas a hacer. Tanto la parte de ingreso como la parte de egreso, tienes que tener evidencia de cada una de las características para poder hacer. Si hacemos un análisis de la Panamericana, tú vas a decir, bueno, ¿por qué la Panamericana? Y esa información está en su página web, ¿ok? Tendrías que tener en la parte, dices, en julio de 1996, que no es mucho tiempo, la Escuela de Medicina abrió sus puertas. Y durante todos los años ha sido la mejor escuela de medicina, en base a que han pasado finalmente la parte, ¿ok? Un punto muy importante es, ¿qué tendrías esas características? A mí me gusta mucho esta tomada finalmente. Si tú estudias en la Universidad Panamericana, ¿cuál sería la situación? Y viene el análisis que pudieras hacer. Desde el 2007 que ellos participaron, finalmente de la parte del 2018, podrás darte cuenta cómo establecieron la característica que pudieras hacer. Tanto el porcentaje de seleccionados como el promedio general de los que pasaron el examen nacional de medicina. Entonces ponen finalmente que la Panamericana, okay, está en primer lugar dentro de todos los años, okay. Tú puedes ver que el TEC de Monterrey aparece en 2007, después en segundo lugar, después en 2009 aparece en cuarto, otra vez en la parte del tercero. En este año no compitió, está en el 2013 o no aparece finalmente en esos puntos. 2013, 2014 se ha mantenido bajo esta presión. Hablando del TEC de Monterrey como una extraordinaria institución. Y si tú te das cuenta, de pronto la Universidad de las Américas Puebla aparece en este punto, ¿ok? Eso es algo que es muy importante desde mi punto de vista. Para mí, que me tocó finalmente hacer la Escuela de Medicina de la Universidad de las Américas Puebla, nosotros estamos viendo finalmente que está en el segundo lugar en el 2013. Es decir, si nosotros vemos la formación de alumnos para que saliera, y estamos hablando de que aquí salió la parte de terminar los 6 años, 5, 4, 3, 2, 1, cuando comenzó prácticamente en el 2006 la escuela para formarse como tal. Al salir la primera generación de estudiantes por parte de la UDLA, ocupó el segundo lugar a nivel nacional, estando por arriba de todas las demás. ¿Qué hizo? Volvemos al punto, la UDLA para estar en segundo lugar a nivel nacional del resto de las demás escuelas y universidades. ¿Qué hizo lo diferente? ¿Qué hicimos sus profesores, incluyendo finalmente a Consuelo Ortiz, Miguel Ángel Zamora, todos los que estuvieron finalmente en la parte de producción, evidentemente el doctor Eloy Meléndez? ¿Qué se hizo para que al salir la primera generación y participaran, ocupara el segundo lugar a nivel nacional? ¿Qué fue lo que hizo diferente? ¿Okay? Y es la parte importante que a lo mejor pudiéramos en determinado momento poder establecer. ¿Okay? Y uno de los puntos básicos de esto
es y estar en esa proporción. Ok, digo, me gusta mucho la positiva, pero vamos a pasar a la que sigue. Ok, es la parte. Si nosotros vemos la infraestructura, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la que es la Panamericana, cuando entras, su edificio es así. No es magnífico, no es lo más grande, no es la mayor situación, no se compara con nada. Finalmente, cuando tú estás entrando, es la parte fundada, es la parte del estacionamiento, y este es su edificio de la Panamericana. ¿Por qué un edificio tan pequeño alberga a los mejores que pasan el examen nacional para residencia? ¿Es esa infraestructura lo que tiene que ver con eso? Yo les diría, no es eso. ¿Ok? Esta parte de reconocimiento cuando los profesores finalmente que tuvieron que ver. La parte de profesores han venido cambiando, a lo mejor. No lo digo en otro plan, más que finalmente de la parte que está, porque dentro de los profesores que están, hay muy buenos profesores, incluso aquí está la doctora Tobilla, ¿no? Dentro de la parte que está, que ahorita pertenece mucho de la parte finalmente que tiene que ver con la parte misma de la universidad. Pero de todos los profesores que nos tocó estar en esa primera generación, ninguno está. No está el doctor Eloy, no está ninguno, no está ninguno de los profesores que nos toca estar en esa primera generación. No hay uno solo. ¿Qué pasó después de eso? Resulta que la UDLA ya no está finalmente en el segundo lugar, ¿ok? Si nosotros vemos el plan de estudios de los diferentes que están, nosotros podemos ver que finalmente ese plan de estudios de la Panamericana. Y en base finalmente a lo que me interesaría, yo como especialista en medicina de urgencias, dirías, ¿dónde está medicina de urgencias? Dentro de la parte que pudieras hacer, ¿ok? Es la parte, tú dirías, para tener buenos estudiantes tendrían que estudiar anatomía, biología del desarrollo, salud pública, toda esta parte que tiene que ver, y podemos decir que la gran mayoría tiene muy similares los planes de estudio. No cambia mucho, por ejemplo, hay algunos como antropología teológica que solamente ellos lo manejan, porque ser finalmente parte de lo que están manejando ellos, pero no va relacionado con eso. Urgencias médico-quirúrgicas se da finalmente en el octavo semestre. Yo no entiendo cómo, como siendo especialista en medicina de urgencias, donde llegas al internado y estudias lo que es medicina interna, pediatría, pilares básicos, después te vas a mirar y estudias medicina de urgencias, es de los 12 bimestres, perdón, de los 12 que tienen, que están relacionados con esos 6 bimestres. ¿Por qué urgencias no existen en todas las carreras de medicina del país? Cuando es una parte básica, y ahorita lo ves finalmente en la pandemia, tienes que ir a un servicio de urgencias. Finalmente, dentro de todo esto son las materias que tienes y la parte finalmente en relación a las optativas que ellos manejan. ¿Ok? A lo mejor mucho de lo que tienes es diferencia. Es la carrera finalmente de otra de las carreras que están, ¿cómo pudieran estar? Tienes tu primer semestre, tu segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, dentro de la parte que es la prácticamente, y si tú lo combinas con uno tradicional, no hay mucha diferencia relacionada con eso, ¿ok? Podrías ver en determinado momento la parte que podrías hacer. Esta es la parte de la Anáhuac, por ejemplo, y si tú ves, son muy similares los planes de estudio, ¿ok? No cambia mucho, no hay una materia que en determinado momento pudiera ser diferente. Esa es la parte finalmente de la UDLAP, donde pudiéramos estar. Pues podemos ver, por ejemplo, que la parte de urgencias apenas empezó. Yo doy clases de urgencia en la Nahua, ¿ok? La UDLAP está desde el inicio y a lo mejor la UDLA tenía materias diferentes que pudieras en determinado momento tener cuando empezó la parte, y que finalmente dentro de todo eso podrás ver a lo mejor algunas materias importantes. ¿Qué hace la diferencia entre una privada y una pública? Aquí sí les puedo decir la administración. Un punto muy importante es que en la medicina a nivel privado hay mucha materia relacionada con lo que finalmente es administración. Y la perfil UDLA, que finalmente lo ves en algunos puntos, finalmente como este color naranja, como tecnologías de la información, argumentación académica, escritura académica, todo eso que finalmente son parte del perfil UDLA, que en muchas otras no se da, y que finalmente tendrías la parte a lo mejor de ver como a ciertas actividades que pudieras manejar, ¿no? Que se tienen que manejar el perfil de cada una de las diferentes, ¿no? Y si nosotros vemos la cantidad de materias quirúrgicas, el tronco común, las de ciencias de la salud, las habilidades clínicas, va relacionado finalmente cómo pudieran en determinado momento manejarse.
¿Okay? Si yo hago otra vez esa parte de análisis, y para terminar esta plática, yo les diría, después de hacer toda esa parte de analizar y poder checar, esta frase me encanta porque menciona en los 900 años anteriores. En forma notable, la cantidad de avance que se hizo fue mucho mayor en el siglo XX que en todos los años anteriores. Y decía Tom Peters, todas nuestras carreras serán reinventadas completamente en los próximos 25 años. Sin embargo, medicina no cambia. Las carreras de medicina que tienen esa tendencia a cambiar, finalmente, son las que han estado mejor en los últimos años. El resto no ha cambiado. Y un punto muy importante es, existen otras materias que deberían de estar y que por tradición no se meten. El análisis que nosotros vimos cuando estábamos haciendo la parte de la UDLA es, son 6 años. Te vas al internado, te vas al servicio social, te quedan 4 años. 2 años en básicas. Y te quedan clínicas, 2 años. ¿Qué te van a preguntar en un examen nacional para residencia? Las clínicas, que son 2 años. Nada más. ¿No te van a preguntar la básica? No, ¿en qué se sustenta la parte? Sí. Y viene esa parte de choque cuando en determinado momento es muy tradicional y de pronto tienes que cambiar las situaciones en relación a la parte misma de lo que pudiera hacer. Después de hacer toda la parte de análisis y de todo lo que estamos hablando en relación a esto, yo les puedo decir que después de hacer todo, la parte más importante de todo lo que hemos hablado es la actitud. Si tú cambias la actitud del estudiante, cambias la manera como se puede transformar. Para tener un mejor estudiante de medicina, lo que tienes que hacer es cambiar esa actitud. Tienes que cambiar la actitud de tu profesor, tienes que cambiar la actitud finalmente de tus autoridades. Pero si te metes a una escuela que tiene años de tradición, donde existen sindicatos, donde existe el mal maestro que lo mantienes a través del tiempo, donde finalmente el maestro va y hace finalmente la parte de dar clases, jamás se prepara, ¿okay? Que no tiene esa parte clínica, donde ese profesor, digo, una de las cosas que nosotros hacíamos ahí en la UDLA, cuando llegaba, lo primero que decías, estás en un hospital, estás haciendo práctica privada, sí, demuéstramelo. Y la gran mayoría que venía a otras instituciones eran profesores de 20, 30 años, pero no estaban haciendo la parte finalmente a nivel de práctica como tal. Te quedaste en eso, no seguiste, no le puedes ser buen profesor. ¿Okay? Entonces, esa es la parte de si tienes práctica clínica, sí, puedes seguir profesor. No eres, lo siento, podrás tener 20 años dando materias, pero no tienes esa situación de cambiar. El cambio te la da el contacto, el constante cambio que tienes con la atención con el paciente. Si no tienes esa posibilidad, no puedes cambiar. Entonces, después de hacer todo este análisis, y me gustaría terminar esta parte diciendo, no es todo lo que hablamos, no. La parte más importante es la actitud del estudiante. Si tú como profesor puedes cambiar la actitud del estudiante, si tú como estudiante cambias finalmente tu actitud ante lo que estás estudiando, y cuando tú le dices al estudiante, vamos a tener plática tal fecha, y llegas y abres finalmente tu salón, y nada más hay 1 o 2, estás frito. Tú como profesor y estás frito, tú como finalmente estudiante. ¿Okay? Entonces el estudiante tiene que ver esa parte de cómo meterse ahorita en cursos, cómo ver esa parte, cómo está finalmente. ¿Qué es la actitud que tiene? Por eso digo que la estudiante ahorita de la NAU, de la primera generación, tiene esa actitud. ¿Okay? Tiene esa parte de cambio notable, de hacer lo que tienes que hacer para cambiar la situación. Ojalá que pudiéramos finalmente poder terminar esta hora un poquitito más de lo que estamos hablando, relacionado con lo que tenemos que hacer, ese cambio de actitud del estudiante. ¿Qué hizo el cambio en la UDLA? El cambio de actitud con el estudiante. Y eso es bien importante. Cuando hicimos esa parte, los primera generación, y eso no me podrán decir los estudiantes de esa primera generación, es decirles que nosotros éramos los mejores y teníamos que demostrarlo. Y así se hizo. Y ahí está el segundo lugar a nivel nacional. Antes que nada, quisiera agradecerle otra vez al doctor Eloy el darme chance y la oportunidad de estar aquí en BUPEC y finalmente pues, tener esa parte de poderlo hacer. ¿Hay preguntas? No sé. Sí, hay 2 preguntas, doctor. Buen día, doctor. Hay estadísticas sobre el comparativo en la enseñanza de la medicina en nivel público y privado, esto en su formación académica y el reflejo en la actualidad en su desempeño en el internado y su servicio social, en la actualidad y el posgrado. Pues bueno, la parte, lo único que tenemos es la parte misma en relación a la gente que puede hacer el examen nacional para residencia.